corresponsal Juan Carlos Flecha Soto, a quien ya le damos los muy buenos días. Juan, ¿cómo estás? Paula te saluda. Buenos días, Paula. Buenos días para toda la provincia. Bueno, un día con lluvias débiles, aquí por nuestra región, pero bueno, con alegría, por ahí para la parte deportiva, lo vamos a dejar para más adelante, pero con algunas de las novedades, comenzando este despacho, saludar acá a nuestro vecino, a don Domingo Vázquez, que está cumpliendo 90 años, ¿sí? Toda la historia, como siempre decimos acá en la zona, historia viviente, bueno, fue policía acá en la provincia de Neuquén, también antes hacía la actividad de agente sanitario y demás. Bueno, hoy hacemos llegar nuestro saludo acá a nuestro vecino, poblador de aquí de nuestro Picunofo. Y nos agregamos al saludo, Juan, ¿eh? Claro que sí, muy, pero muy feliz cumpleaños. 90 años, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal, no? Bueno, eso es vivir la vida, ¿eh? Realmente. Y es hincha de Boca, lo hizo. Claro, por eso vivió 90 años. Bueno, gracias, sigamos con sigamos con las novedades de Picún, a ver. Bueno, recordarles a los socios de la margen izquierda, Barda Norte y 1.300 hectáreas, que el consorcio de riego vuelve a convocar a asamblea para este sábado 14 de mayo a la hora 17, allí en la escuela 167. Si bien días atrás asistieron chacareros, pero nos falta siempre la mitad más uno para comenzar y darle a conocer las actividades que se están desarrollando aquí en la localidad de Picunlofú para nuestros aquí chacareros, en este caso de la margen izquierda, 1.300 hectáreas y Barda Norte. También recordarles, si bien falta, pero para que se vayan preparando, la actividad del 25 de mayo, actividades va a tener la AFR, la Asociación de Fomento Rural de Limay Centro, que va a estar con actividades y también con una feria de trueque, allí justamente en el ex destacamento de la policía de la provincia de Neuquén, que ahora está administrando la Municipalidad del Sauce. Esta invitación, porque bueno, se acercan muchos vecinos, va a haber actividades y también van a realizar una venta de locro, y por la mañana va a haber un desayuno, una actividad gratis que van a ofrecer allí los feriantes, para que lo agenden con tiempo, como es feriado 25. Bien. Y recordarles que este sábado, 14 de mayo, arranca el segundo módulo del curso de árbitros aquí en la localidad de Picunlofú. Si bien para que tengan en cuenta, bueno, la confirmación. Y lo otro también que se está desarrollando con mucha presencia de equipos, tanto aquí de Picunlofú, que se refiere a la Liga ARPA local, que se hace en conjunto con la municipalidad, equipos de Picunlofú, Piedra del Águila, también así de Chocón, tanto en masculino como femenino. Pero está todo esto para que tengan en cuenta. Vamos a estar después con un día que vamos a tener los días así de minutos deportivos en el programa de la tarde de Radio y Televisión de Neuquén. Lo otro es que siga buen ritmo acá la actividad del censo, preparándose, y bueno, actividad que después van a estar dando los diferentes informes acá en Picún de los censistas, con el recorrido por zonas chacras y todo aquí el departamento de Picunlofú, que también se ha preparado actividad para este 18 de mayo aquí en la localidad de Picunlofú. Esta es en gran parte actividades, novedades que están pasando aquí en nuestro Picunlofú, que se ha vivido estos días aquí con, digamos, calma en diferentes, por ahí que recibimos informes, instituciones. Por ahora estamos a la espera más detalles, información de lo que vaya aconteciendo por Picunlofú. Recordarles que también para todos los amantes de la pesca, días atrás hizo la presentación de la primera fiesta del pescador de Limay, que se va a llevar a cabo en Picunlofú el próximo 21 de mayo, allí en el camping Media Luna, que tiene allí Edgardo Figueroa, uno de los vecinos aquí de Picún también, con mucha actividad y que, bueno, se espera pescadores y amantes de la pesca con devolución de diferentes lugares, tanto aquí de la provincia como del país. Bueno, para eso Picún se está preparando también. Bien, Juan, por supuesto los micrófonos de RTN, como decimos siempre, abiertos para lo que ustedes necesiten. Te deseamos una buena jornada, una buena semana, igual para la comunidad de Picunlofú. Bueno, estamos en contacto y si hay noticias antes, por supuesto, a partir en la semana, sino el próximo jueves, como siempre, con despacho ampliado de lo que va aconteciendo aquí por nuestra región. Claro que sí, estaremos en contacto. Juan, un abrazo grande, hasta luego. Juan Carlos Flecha Soto, nuestro corresponsal desde la comunidad de Picunlofú. 12:15 minutos, nosotros seguimos.